Bueno, amigos, bienvenidos. Estamos en Devil May Cry 4 edición especial, misión 13, y estamos ya jugando con Trish desde la misión 12. De acuerdo. Vamos a ver, poder maestro del bosque te impide escapar. Bueno, te impide escapar no significa que no puedas pasar por ahí, pero más vale no toquetear eso. A ver, ¿y esto? ¿Para qué coño? ¿Para mirar la estrella? Para potenciarnos, ¿no? De acuerdo, a ver si puedo hacer algo. Este es el que más me interesa, la Pandora, pero no. Es que tengo muy poco. Lo gasté todo antes, cuando empecé el capítulo 12. Y hasta que yo no haga más cosas aquí, no voy a poder hacer nada. Y de aquí, bueno, una gema púrpura podría comprar, pero a mí me interesa esta. Y ahí se queda. Objetos. Venga, vamos a ir para adelante y vamos a ver. A ver qué me encuentro. Todo esto ya lo hemos zapateado antes con nuestra querida colega anterior. Con Lady. O sea que ahora vamos a hacer quizás cosas que antes no pudimos hacer. Yo creo que aquí hay que tirarse por aquí. Creo, ¿eh? A ver, pero me puedo tirar o no me puedo tirar. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, por aquí ni nada. Y me parece que hay que tirarse. Voy a intentarlo. Vale, me he podido tirar, claro que sí. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Es que me lo parece a mí o esta gente son más jodidos que anteriormente con Lady?
está gustando más. O a lo mejor es que no llevo las mejoras que llevaba antes con Lady, claro. Pero que para mí que son más jodidos, ¿eh? Ojo, de la risa es la que viene, pero bueno. A ver, por aquí. ¿Por dónde coño voy? Vamos. Me parece que por aquí no. No, porque por aquí vamos a ir, no. No es por ahí, además el minimapa me está diciendo otra cosa. A ver aquí dónde coño me he metido yo, porque me he metido, joder. ¿Para qué te metes aquí, Paquito? ¿Aquí para qué te metes? Bueno, todo lo que sea gemas viene bien, ¿no? Pero es que el tiempo cuenta. Después el tiempo cuenta. Y si a ese tiempo que cuenta le arrimamos después algún puzzle que me tenga ahí empringado, que no sea capaz de buscarle solución rápidamente, pues ya me dirá. Parece que ya está. Vamos a ir por aquí, me parece, ¿no? Pues, parece que yo me oriente. Si es que soy capaz de orientarme. Primero vamos a coger todo lo que me vaya encontrando, claro. Me voy a tirar. Voy a tirar por aquí, ¿no? A ver. Vamos a tirar por aquí. Pero no estoy muy seguro yo que sea por aquí, ¿no? Me parece que por aquí no es, por aquí por demostrado antes, ¿eh? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Porque no lo tengo claro. Me he metido aquí sin querer, ¿eh? Me he metido sin querer, porque lo que quería era romper eso.
Fíjate dónde salía. Esto sale donde te da la gana. Bueno, o sea, donde le da la gana al juego, ¿no? Donde le da la gana. Pero me parece que es por aquí, ¿eh? Me parece que al final lo he hecho bien, ¿eh? ¿De quién te está riendo tanto ahí? Era mucha gracia esto, ¿no? Ahora voy a ver si me puedo cargar a este capullo. Bueno, si tengo cojones. Ya por lo menos le hacemos daño a él. Ya por lo menos la vamos poniendo. A ver si tengo cojones de cargarlo. A ver si se pone más duro, más duro. Esto es más duro, ¿eh? Joder. Y mirando ahí el brutal este que me ha dicho, es que tengo que ir subiendo la escala para poder romperlo. Es una batalla como otra cualquiera, solo que el enemigo aquí no ataca, atacamos nosotros nomás. Y es a lo mejor más duro que cualquier otro. Joder. Brutal. Joder, esto me va a costar, no veas. A ver si pegándole con la espada. Estoy tirando ya de todo lo tirable. A ver con la espada. Con la madre que te paría, coño. Estas son las risitas que yo escuchaba antes, a lo mejor. Que ya le encuentro significado a estas risitas. Hijo puta. Pero ¿por qué este cabrón? Que no lo entiendo, ¿eh? La madre que lo parió. Vamos a ver si con... Voy a utilizar la espada, a ver. Voy a poner el poder. Este poder. A ver si así le las jodo más a este. O a este. No sé lo que coño es, pero me cago en la madre que este me lo cargo ya. Hombre, ya está. Un trozo de... fragmento de gema azul. O sea, que necesito más fragmentos de esto para conseguir una gema completa, que lo que me hace es ponerme un slot más de vida ahí en la barra. Esta es la que me, si la compro me cuesta 30.000, que por supuesto hay que comprarla, ¿eh? Porque es importantísimo tener cada vez más vida. Bueno, vamos a tirar por aquí. Yo creo que voy bien. Te sigue riendo, oye. Sí. Por aquí arriba. Por aquí, ¿qué pasa? ¿Aquí dónde están esos escalones? No. Por aquí no creo yo que sea por donde tenemos que ir. Sigue riéndote. Ya veremos quién ríe mejor al final. Bueno, por aquí. Ahora aquí, ¿dónde coño vamos? Adiós, ¿eh? Estamos aquí en esto, ¿no? Vamos. Pero voy a indagar un poco. No me voy a ir directamente a... Ya me da igual, porque ya he perdido mucho tiempo, ¿eh? Me da igual que me salga después un tiempo repugnante. Porque aquí hay otros caminos, porque cerca ya algo que es importante aquí. Aparte que esto me parece a mí que es un poco aleatorio, ¿eh?
esto es seguir la luz. Seguir la luz es, pues, donde esté la sombra del monolito ese que hay ahí, pues el sitio contrario. Bueno, yo ahora he cogido otra cosa, porque es que ya digo que voy a indagar esto. Pero que es así el puzzle. Es lo contrario de donde esté la sombra del monolito ese que hay ahí, o lo que sea. Luego yo voy a tirar para adelante aquí a ver si consigo más gemas y más historias. Pero voy a integrarlo todo esto, ¿eh? A lo mejor pierdo aquí unos pocos de minutos, pero bueno, yo lo voy a hacer. Ya hemos conseguido bastante cosillas. Ahora vamos a ver dónde salimos. Bueno, nos planta al principio de todo el laberinto este, ¿no? Al principio. Aquí están estos capullos, ¿eh? ¿Los matamos o qué? Ahora voy a tirar recto. Recto. Y aquí ahora sería al contrario. Sería dar la vuelta por donde hemos venido. Pero yo voy a tirar por aquí a la izquierda. A ver qué hay aquí. ¿Otra vez lo mismo? Vamos a ver ahora. A ver por dónde. Voy a coger para aquí ahora. Me da la sensación que siempre vamos al mismo sitio, ¿eh? Me da la sensación, ¿no? Seguro. Pero yo voy cogiendo gemas, que es lo que me interesa ahora mismo. Yo voy cogiendo gemas y también hago puntos, que es lo que me interesa. Vaya, que tomemos esto como un sitio para farmear. Siempre que no cojamos el camino correcto. Ahora dentro de un momentito lo voy a poner. El correcto. Pero mientras no lo cojamos, esto es un sitio de farmeo. De gemas y de puntos y de... Aunque los puntos no los voy a subir que yo lo sepa, ¿no? Pero... la gema sí. Vamos otra vez para arriba. Estamos otra vez aquí. ¿Siguen esta gente aquí? Voy a pasar de ellos ya. Vamos a ver. Ahora tengo que ir hacia allá. Lo correcto es venir por aquí. ¿Vale? Y ahora lo correcto, cuando veamos esto... lo correcto es dar la vuelta otra vez por donde hemos venido. Pues yo no sé si hacer otro más. Voy a hacer este de la izquierda. Lo correcto es dar la vuelta por donde hemos venido, ¿eh? Yeah!
hacerlo otra vez más. De verdad que me tiene esto un poco mosqueado. Porque debería de haber algún sitio que te encontrara con otras clases de enemigo, no sé. Esto es lo mismo de antes, que hasta aquí es correcto. Entonces, si ahora veis dónde está este, si tiro recto, voy otra vez malamente. Y voy a tirar, a ver, ¿qué hago? Venga, vamos a probar esto. Esto es malo también, esto no vamos a hacer funcionar nada por aquí. A ver si volvemos, mira, lo volvemos otra vez. Bueno, yo ya me olvido de lo que es el tiempo, así el tiempo me va a salir repugnante. Con todo esto que yo estoy haciendo, ¿no? Pero por otra parte voy a coger gema unas cosas. Para allá, la sombra la tengo para mí, la luz está allí enfrente, este es el sitio correcto. Este es el correcto. Ahora la sombra, ¿dónde coño está? La sombra está allí enfrente, luego yo tendría que volver para atrás. Pero vamos a hacer esto. Vamos a mirar esta parte que no la he mirado aún. Nada, mismo sitio. No hay nada que hacer, entonces es un rollo. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Otra vez estamos aquí en el principio. Mira, ahora no están aquí ninguno de esta gente. Qué raro, ¿no? Bueno, vamos a leer esto. Aquí lo dice muy clarito lo que es. Tenemos que ir a donde la luz. Está la luz. Y en este caso, pues la luz, según eso, la luz está a la derecha. ¿Eh? O sea que el puzzle este es súper fácil. Lo que pasa es que puede ser que a lo mejor varíe con arreglo la otra vez que lo hicimos, que lo hice aquí, porque puede ser que sea aleatorio esto de que algunas veces te marque la luz para un sitio, otra vez para otro, ¿no? Y eso sí es posible, ahora lo voy a comprobar, porque la otra vez fue recto, derecha e izquierda, eso fue la otra vez. Ahora, pues no lo sé cómo estará esto, ahora me hace volver otra vez hacia mí. Luego ya es distinto, la luz está aquí. Como estamos viendo, está aquí. Luego tengo que volver sobre mis pasos. Esto ya no es igual que la otra vez. ¿Qué hago? ¿Qué momento? ¿Qué he hecho yo aquí? Que me estoy liando. ¿Qué coño he hecho yo aquí, hombre? Venga. ¡Ay, con dónde me he metido! Esto no es lo que yo iba a decir. Y ahora lo quería hacer bien. Joder, ahora lo quería hacer bien. Y yo no sé lo que ha pasado con la cámara. Problema de la mierda de la cámara. Joder. Esto ya no es lo que yo quería hacer. Bueno, no importa. Ya no lo quería hacer más. No sé lo que me ha hecho la cámara, pero me he metido donde no era. Joder.
vámonos de aquí, hombre. Venga, vamos a hacerlo bien, ¿no? Ya está bien. Vale, recto. Perfecto. ¿Dónde está la leche esta? Tenemos que volver sobre nuestros pasos. La sombra está aquí. La luz viene de donde hemos venido. Así que volvemos, ¿no? Cuidado con la cámara, ¿eh? Cuidado con la puta cámara. Vale. De acuerdo, vamos allí, que es donde tenemos que llegar. A ver, la sombra está a mi izquierda. Pues tenemos que ir entonces a la derecha. Esto no es igual que la otra vez. La sombra está aquí, a la derecha vamos. Pero ya no es igual que la otra vez, ¿eh? ¿Qué va? La otra vez era de otra manera. Y ahora tenemos que ir a la derecha otra vez. Aquí a la izquierda, a la derecha. Venga, ya estamos aquí. Esta es, que en realidad es un puzzle sencillo. Y yo he querido probar aquí una cosa que me... Bueno, he conseguido una serie de gemas. Ahora voy a ver si puedo comprar otra de estas de las azules. Una leche. ¿Por qué no ha podido ser esto? Porque me faltan, ¿verdad? Vale. Bueno, ¿dónde vamos ahora? Me parece que nos toca la serpiente, ¿eh? Aquí está. Serpiente que tengo. Otra vez. Otra vez el bosque. Con Lady me fue bien porque tenía el arma. Pegamos unos zambombazos muy buenos. Ahora aquí, no sé si estoy preparado yo. Con lo que llevo para este lado. Vamos a ver. Si va volando parece ser que es un dragón, ¿no? Porque las serpientes no vuelan, que yo sepa. Venga. Estoy haciendo muy poco daño yo a esta... Toda. Se está cortando ahí un poquito de gatita de esta gente. Para que me incordien aquí. Le están haciendo costillas, ¿eh? No le estoy bajando prácticamente nada. Pero mola. Yo no quiero gastar los PM, ¿eh? No los quiero gastar. Quiero hacer ataques normales, pero hago un poco de daño, ¿eh? Con Lady lo hacía mucho más. No se va a comparar. Con Lady ya estaba muerta. Vamos a ocupar un de estos.
Ja, 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 ja. Una serpiente gobernada por una chica. Tipo demonio, tipo lo que tú quieras. Esto es lo que hay ahí. Una serpiente con muchas patas, diría yo, ¿no? Lo mismo de serpiente tiene poco esto. Pues voy a tardar ya más en cargármela. Ja, 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 ja. Toma un poquito de stand, toma stand ahí, toma. A esto sí le hay que un poquito de algo daño ya. ¿Qué le va? Nada, no se lo tuya. Ahora es cuando puedo aprovechar, ahora. Ahora. Cuando se pone así, así es como podemos. Vamos a ver. Anda, anda, adiós. Adiós, uy, adiós. Bueno, esto ha costado porque es que no le hago mucho daño. Y la otra, con la otra sí le hacía daño yo a este. Pero ahora con esto no he hecho yo el daño que me hubiera gustado. Bueno, ha estado gracioso. Ha estado gracioso, Tris. Y ahora pues vamos a salir de aquí por el único sitio que hay, claro. No me permite el juego que meta la pata tirando por el otro sitio porque me lo deja cerrado. ¿Hay algo más que coger por aquí? Pues ya está, pues dejamos el nivel aquí.
¿Vale? Ah, media hora, claro, normal. Esto me habrá dado una fe, ¿eh? Ah, esto es lo que hay. Me he tirado una oveja de tiempo para haciendo la leche esa. Tarda una bestialidad. De puntos está bien, una. Pero coño, de tiempo lo he cagado. Bueno, amigos, os espero en el siguiente vídeo, ¿eh? No me falléis. Hasta ahora. Thank you.